Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Tenemos, como siempre, un público muy cariñoso. Gracias a todos por venir, gracias a todos por vernos, donde quiera que estén. Ha venido Reinaldo dos Santos, el profeta de América, que ha hecho muchas profecías que se han cumplido, ¿no? ¿Tú hiciste una profecía sobre la muerte de Chávez? Sí, yo hice... Bueno, la muerte de Chávez, de hecho, yo la vi antes de que Chávez asumiera el poder, antes de que él estuviera, porque yo hice una en 90 yo hice dos. Una que hablaba de él, que llegaría al poder y que moriría, y la otra solo donde decía que su cadáver pasearía por seis entre los que no son suyos. Uh-huh. Y lo pasearon por 6 kilómetros, lo pasearon en Venezuela de los próceres, tiene mucha cosa. Pero ni siquiera, aparentemente ni siquiera estaba su cadáver dentro del ataúd, ¿no? Tal vez por eso que decía que un cadáver caminara por seis entre los que no son suyos. Sí. Que no estaba ahí. ¿Y tú cómo ves estas cosas? ¿Tú dónde lees esto? Por ejemplo, cuando ves que va a ocurrir el fraude el 14 de abril en Venezuela, o cuando ves que Maduro no va a terminar este periodo fraudulento de 6 años, ¿cómo obtienes tú esa información? Ese día, yo confieso que yo no tenía el número preciso de esto en el momento, ¿no? Ese día yo fui a la Basílica de Guadalupe, estuvimos ahí todo un día en la Basílica de Guadalupe, y llegando en la casa yo no conseguí dormir. Entonces quedé dando vuelta y vuelta y vuelta. Entonces, ¿sabe qué? Me voy a tomar un tequila. No tomé el tequila, afortunadamente. Si no, usted se hubiera visto ahí diciendo así, son las 12 de la mañana que estamos. No, afortunadamente no me tomé el tequila. Me puse a escuchar música y a meditar en eso y comencé a ver el número. Sí. Yo dije, ese tiene que ver con esto, es un fraude. O sea, tu metodología, tu procedimiento es la meditación. Es meditación, es natural, lo mío es natural. O sea, yo veo las cosas. ¿Has nacido con eso? Sí, sí. Digamos, desde niño lo tienes. Desde niño lo tengo yo. ¿Y ves lo que va a ocurrir para bien o para mal? Para bien, para mal, de las dos formas, de todo. Hay gente que dice, ay, que solo ve cosas malas. No es cierto. La liberación de Ingrid Betancourt, yo la vi en la televisión de Venezuela, uh-huh. Está grabado, ese video está en YouTube, en un programa que está en la mañana en Venevisión. ¿Qué otras cosas buenas has visto? ¿O qué otras cosas buenas puedes ver ahora? Bueno, que Maduro va a caer y que Capriles va a ser presidente, es una cosa buenísima. Sí, es una cosa muy buena. Muy buena, ¿no? Buenísima, buenísima. ¿No? ¿Dónde está Chávez? ¿Tú puedes ver si él está, si su alma o su espíritu perviven o él ha terminado o ha sido castigado? No, yo lo veo, siempre que yo lo veo, yo veo al lado de él un señor con un bigotito así. Sin chiquito, un bigotito. Veo también ahí un otro señor, un viejito así, que habla como chileno también. O sea, están juntos de él. Dictadores, al fin de cuentas, ¿no? Exacto. Sí. Dictadores. Sí, o sea que tú... Este cuento de que está con Ali Primera y no... Ay, por favor, ya. Sí, pues, no sea ridículo, ¿no? No sea ridículo. No sea ridículo. Además, hay una cosa, a ver, ¿por qué habla en Dios si comunista no cree en Dios? Sí, pues. ¿Por qué dice que no es una dictadura? Bueno, si es que Marx comunista, dice... comunista con cáncer terminal cree en Dios. Bueno, eso sí es verdad. ¿No? Eso sí es verdad, ¿no? ¿Y por qué dice que no es una dictadura si la definición que Marx le dio a lo que se llama el socialismo es socialismo igual dictadura del proletariado? Claro, claro, claro. Llaman a Capriles fascista. Bueno, y decía que la religión era el opio del pueblo, ¿no? Claro. El marxismo siempre ha dicho que la religión, claro, es un cuento, pero chino. Si tú le quitas la religión a la gente terminará emborrachándose. No. Sí. Bueno, yo me emborracho de vez en cuando, pero soy religioso. Bueno, pero tú primero vas a la Basílica de Guadalupe, claro, y después tomas tu tequila. Después me tomo un tequilita. Es, sí. Lo que pasa es que el tequila es algo espiritual, ¿no? Es diferente. Y ayuda a ser vidente, porque si ayuda, pues yo me voy a dedicar a eso, ¿no? No ayuda mucho, ¿eh? No ayuda. No. A mí no me ayuda. De hecho, un día estaba en la casa, tomé un tequila. Bueno, tomamos socialmente 2 botellas de tequila, ¿no? ¿Socialmente? Se acabó. ¿Dos? Se acabó la botella de tequila. Y una amiga de Perú me trajo un pisco. Dios. Yo me acuerdo que llené un shot, me lo tomé y me acuerdo que lo puse en la mesa. ¿Y ya no más? No. Del día siguiente todo el mundo en la casa estaba bravo conmigo y yo le había sacado el corazón a todo el mundo. Conclusión, si tomas pisco no puedes ver tu futuro. No puedo ver, puedo ver de los demás. Y se las digo. Dime una cosa. Este Maduro... que tiene 50 años, más o menos, ¿cuándo se va a reunir con Chávez? No, ese sí tiene larga vida, señor.
¿Maduro? Sí. Larga vida en Cuba. En Cuba va a tener larga vida. En Cuba, no sé, en Siria tal vez. No, ese es Siria no, porque ese dictador de Siria pronto va a ser... Va a caer. No, ese se va a morir, eso no tiene... Hablemos de eso, porque ya cuando me ponen esta musiquita me impacientan. ¿Quién se va a morir primero? ¿Raúl Castro o Fidel Castro? Digamos, más viejo es Fidel, ¿no? No, ¿sabe cuál es el plan de Raúl? Es salir de ir vivir en Venezuela con la hija de Chávez mandando para él estar mandando atrás, o que este otro, o que Maduro se perpetúe y que él esté por detrás. Ese es el sueño dorado de él. Ese es una, bueno, el sueño dorado siempre de él ha sido tener un hombre por detrás de él, ¿eh? Un aplauso para...